caballo viejo, paisano. Ah, no, no es el de patas blancas. No. ¿Te acuerdas aquel? Era muy simpático. Hay muchos. Caballo corridos de patas blancas con herraduras de acero. Habrás de llevar en ancas a la mujer que yo quiero. Yo quiero. Tu vestido de charro sí impresionó. Oh, no, sí, sí. Sobre todo. No, yo lo veo más como porteño, con el cabello relamido y su sombrero de media ala. Sí, más porteño que charro. Entonces, como el zorzal crío. Uh-huh. El tipo. El mudo. El tipo del porteño lo el tiene. El rastro. Ándale. ¿Está por ahí Marcos Hipólito? Viene del rastro. No, no, espéreme tantito, haga la de emoción este. No sabe de teatro. Es facilito. Sí. Ay, viene lo lejos. Te estoy diciendo. Eso nomás cuando yo le hago... Ay. Bueno, pues... Te van a regañar. Pues, ya sé que me van a regañar, pero hace rato lo decía. Yo aquí soy el bueno, el malo y el feo. ¿Y hoy vienes, eh? En un solo envase. ¿Pero hoy te tocó cuál? Los tres. Okay. O sea, yo pensé que era feriado, un día uno, otro día otro. Dije, bueno, menos mal. No, es que aquí es teatral el programa. Y tiene que seguir esos lineamientos. Porque si todo lo enseñas, pues qué chiste tiene. Histriónico. Sí, eso quisiera. Así, intensos. Sí. Comentarios. Este programa está manejado por un Hitchcock de petate. Petatix. ¿Será lo que fuman ahí, van a decir? Pero pues ya está casi aceptada. No, pero no, mira, por muy aceptada que esté, yo pienso que para todo hay edades y hay épocas. Y afortunadamente, por un lado, te llega la madurez. Y ya no existe esa curiosidad ni esa necesidad de filiación con un grupo en donde imitas a los demás. Es decir, ese tipo de libertades están extendiéndose en todo el mundo. Lo que antes era una reserva criminal, incluso. Pues acuérdate que acaban de determinar que el cigarro y el vino son más peligrosos que muchos enervantes de esa naturaleza. Pues sí, nada más que yo aquí tendría serias dudas y sería cuestión de hacer un muestreo para ver en qué estado se encuentran la mayoría de los criminales, si alcoholizados, si son fumadores crónicos o si están drogados. Y por otro lado, no es lo mismo la ley del aborto, que de alguna manera va a proteger a la mujer para que no se vaya a lugares clandestinos y exponga su vida, a liberar las drogas, que de entrada, el primer consumo te va a lastimar, te va a dañar tu organismo, no sé a qué nivel, porque depende de la droga y hay muchas qué cosas. ¿Sabes qué eres tú? ¿Qué? Sofista. Pues yo no sé si soy sofista o hija de Sofía. ¿Sabes qué quiere decir? Pero, no sé, te estoy diciendo, o hija de Sofía. Pero finalmente, ¿No sabes de veras qué es sofista? No, no sé. ¿Sofisma? No, no sé qué es un sofista. Yo vi aquel letrero que había en una tienda. Hoy no Sofía, mañana sí. ¿Mañana sí? Pues yo por ahí creo que ando. No, eso me costó la amistad de un amigo, bueno, de la esposa de un amigo. Esta es mi hija, ¿cómo se va a llamar Sofía? Ah, hoy no Sofía, mañana sí. Y se enojó. Es que antes no te costó el matrimonio a ti, tu sentido de humor. Sí. Yo creo que muchas enemistades te has echado encima. Por esas por bromas. Tu humor fallido. Sí, es. Y ojalá nada más fuera el humor. Oye, pero también has perdido la fe y aquello. He perdido aquellito. La fe. He perdido la fe, nada más la fe. ¿Y qué te iba a decir? Oye, pero es que la forma de enfrentar esto está... Mira... ¿Te acuerdas de aquellos comerciales que decía, agarra la jarra, con quién sabe qué, y la juventud, y regalaban una jarra, y la pata del elefante, y el cigarro de los deportistas, chupe, y todo esto? Todo eso se ha eliminado. Sí. No, la sana alegría. El tapado fuma elegantes. Sí, todo eso. Porque se ha establecido una especie de responsabilidad personal. Es lo que estoy discutiendo con Dora. Que ahorita que vea qué significa sofista me va a odiar cordialmente. Pero poquito. Por eso. Un sofisma es un razonamiento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Pues entonces eres sofista. Mi nieta de 18 años estudia en la Normal Superior para Maestros, que está en Rivera de San Cosme,
y desde muy temprano, las puertas están cerradas. No los dejan entrar y nadie sale a explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Marcos Hipólito sabrá qué pasa? Hace su entrada triunfal en este momento. No te aplaudimos por falta de tiempo, pero adelante. Sí, Héctor, se trata de un paro de labores que están realizando maestros y personal sindicalizado. Y también es en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la que está en el cruce de la Calzada de México, Tacuba y Avenida de los Maestros, en la delegación Miguel Hidalgo, juntito al Metro Normal. Y es que lo que quieren, porque ya tienen pancartas y cartulinas, exigen el pago del bono sexenal y vales de despensa. Desde las 6:30 de la mañana que llegaban algunos estudiantes se encontraron con la sorpresa de que las puertas están cerradas. Y en el caso de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, también afecta a los alumnos de una escuela primaria y un jardín de niños que están dentro de la normal. Sí, porque... sí, el Miguel Hidalgo Monroy, es la primaria es Miguel Hidalgo Monroy. Pues llegan, ven puertas cerradas, se esperan un ratito y después se retiran a casa porque no hay clases, hay un paro de labores porque quieren... los maestros y empleos sindicalizados, su bono sexenal y vales de despensa. ¿Qué estará pensando el secretario de Educación ahorita, recién nombrado? ¿De qué manera va a meter al orden de estos infames, dañinos, que en el momento que se les da su regalada gana, bueno, ni siquiera ponen las banderas rojinegras que antes se acostumbraban? Hoy la gente dice, ¿qué pasa? Pues nada, está cerrado. Cualquiera cierra una escuela en cualquier parte de la República y va a ser muy difícil. Él, yo no sé, espero que tenga muy buenos ángeles de la guarda para poder resolverlo, porque al magisterio, a las escuelas, se les ha dado manga ancha para hacer lo que quieran.